Hola, bienvenidos a esta cita con la empresa y la economía aquí en Canal 6 Navarra. Como cada semana les acercamos nuevas historias de emprendedores navarros, nuevas iniciativas empresariales de las que queremos hacerles partícipes. Así que comenzamos. Esta semana viajamos a la Ribera para acercarles la historia de dos emprendedores tudelanos. Roberto Iriz y Eduardo Burgaleta han creado la empresa cigüeña Stop con una patente mundial que se basa en un sistema que evita que las aves nidifiquen y causen problemas en los edificios. Es el único sistema que es respetuoso con las aves y que además es eficaz. Nos lo explican desde su empresa en Tudela, Roberto Iriz y Eduardo Burgaleta, los dos socios de Cigüeña Stop. Juntos han conseguido la patente mundial de un sistema que no resulta dañino para las aves. No las hiere porque no emite descargas eléctricas, pero consiguen el objetivo de evitar que las aves nidifiquen y causen desperfectos en los edificios. Un proyecto conjunto de Roberto Iriz y yo, que soy Eduardo Burgaleta. Yo había mirado un tema para las palomas y le comenté a Roberto que a ver si podíamos hacer algo en conjunto, porque él había inventado y patentado un dispositivo para las cigüeñas y las golondrinas. En principio él lo iba a hacer con una empresa de Madrid y al ponernos de acuerdo nosotros, pues bueno, hemos emprendido un proyecto que es pues evitar que las cigüeñas y las golondrinas básicamente aniden o se posen en edificios o torres de tensión, que es a donde va esto más encaminado, aunque tenemos otros posibles clientes que son, pues bueno, todo el mundo tiene problemas ahora mismo con este tipo de aves, que pueden ser pues comunidades de vecinos, ayuntamientos, arzobispados. Y los comienzos pues han sido a primeros de año. Bueno, empezamos en noviembre del 2011 y bueno, pues un poco el tema de promoción, que es lo que hemos hecho ahora al principio, darnos a conocer, y creemos que tenemos un producto pues ahora mismo, pues yo pienso que eficaz al 100% para evitar este tipo de problema. La idea que surgió de patentar el aparato que hice y a los dos años montar con Eduardo Burgaleta la sociedad de Cigüeña Stop. Y ahora lo que estamos haciendo es pues de llevarla a cabo, fabricarlo, venderlo y colocarlo. Roberto Iriz es gerente de una empresa dedicada a erradicar plagas y fue quien diseñó hace dos años este aparato para evitar que las aves se posen en los tejados y construyan sus nidos. Hace dos años es cuando lo patenté, pero con el tema llevaba yo ya varios años por el tema del trabajo que tengo. Y nada, pues se me ocurrió y lo hice yo a mi manera y lo estuve probando en una comunidad. Y al final pues vi que surgía y lo hemos mejorado. Y hasta el día de hoy. El problema es importante porque ya no es, las heces y todas, bueno, generan en principio muchísimas enfermedades, y aparte de eso, pues los daños estructurales son importantes. También se corre riesgo en muchos de los casos de que los nidos pues puedan caer por coger un peso excesivo, puedan caer a la calle y provocar alguna desgracia importante. El coste de este tipo de cosas pues es importante, porque en una vivienda, por ejemplo, una vez que se asienta una cigüeña, pues vuelve reiteradamente, o sea, vuelve todos los años. Se va, le puedes quitar el nido, pero ella va a volver y va a volver y va a volver. Si nosotros sacamos el coste de eso año tras año, pues bueno, nosotros vamos a comprobar que nuestro producto es altamente rentable desde su colocación. O sea, es colocarlo, nos evitamos el problema y ya no vuelven las cigüeñas. Colocado ahora lo tenemos en iglesias, en comunidades, en algún ayuntamiento que nos ha pedido, pero va dirigido a todo el mundo. Desde un particular que tenga un problema de un nido en su casa hasta pues arzobispados, la red eléctrica, estamos en tratos con ellos también porque tienen mucho problema en las torres. Y en cualquier lado, edificios públicos, arzobispados, todo. Unas varillas que realizan giros de 360 grados o de manera longitudinal gracias a un motor componen el mecanismo de Bye Bye Birds, el novedoso sistema patentado por estos navarros. El aparato es un motor reductor que nosotros colocamos dentro de una caja estanca.
y lo que hacemos es, una vez retirado el nido, lo ubicamos en el tejado y estamos cubriendo un perímetro de aproximadamente 4 metros de radio. Podemos colocarlo de dos maneras diferentes. Una es que haga unos barridos, colocamos el motor reductor y hace unos barridos a 360 grados e impide que en esos 4 metros se pose el animal otra vez o vuelva a intentar hacer el nido. Y otra de las formas de colocarlo es, invertimos el motor, el giro. Es un giro longitudinal y lo que estamos haciendo es pues cubrir un radio mucho más largo. O sea, por ejemplo, en la Casa del Reloj en Tudela, pues está colocado así porque lo que necesitábamos cubrir era una fachada, no era un sitio en concreto. Necesitábamos un poco más de espacio, entonces esa es una forma de cubrir más espacio. La Casa del Reloj de Tudela, por ejemplo, es uno de los más de 50 edificios donde han colocado su aparato. Lo más importante de todo, lo que nos diferencia de los demás, es que tenemos un dispositivo que no les hace absolutamente nada. Por decirlo de alguna manera, es como si nosotros estaríamos quietos en algún sitio y alguien, pues cada 30 segundos, pues nos estaría dando una palmada. Entonces, pues bueno, pues te cansas y te vas. Nosotros esto lo hacemos funcionar. Hay horas en las que no necesita funcionar porque las aves no vuelan, que es de aproximadamente las 7, las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Nosotros el motor hacemos que se pare. Bueno, lleva un cuadro de maniobra, lleva tres relojes y cada uno de ellos tiene una función. Uno es que lo va a parar de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, otro lo va a hacer funcionar de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, por ejemplo, las horas que nosotros le pongamos, y otro va a hacer que funcione a intervalos de 30 segundos, o sea, 30 segundos estará en marcha y otros 30 segundos estará parado, porque aunque el consumo no es, bueno, el consumo es mínimo, es inapreciable, pues bueno, sí que tenemos que ir a reducir al máximo el coste para todo el mundo. En principio, si tenemos los pies en el suelo, pues creo que vamos a empezar muy despacio, vamos a abrir pues 50 kilómetros a la redonda, 80, 100, 200 es lo que toque, pero vamos a ir despacio, sí. Expandirse, crecer, es el objetivo de estos dos emprendedores navarros que creyeron en su proyecto y pasaron de la idea a la empresa. La joven navarra Edurne Oroz representará a la comunidad foral en la 25ª edición del Certamen Nacional de Jóvenes Diseñadores. Con tan solo 19 años, esta joven estudiante de diseño presenta en Madrid su propia colección. Edurne Oroz será la encargada de representar a Navarra en Madrid en el Certamen de Jóvenes Diseñadores. Su proyecto ha resultado seleccionado y con tan solo 19 años será la diseñadora más joven del certamen nacional. Pues la verdad es que me ha sorprendido un montón porque, apenas acabo de empezar, es mi segundo año y el proyecto con el que he ganado ha sido el de primer curso. Entonces, me sorprendió un montón. Porque no me lo esperaba para nada. Sí que tuve la oportunidad, ya que mandé, pues dije, bueno, pues el proyecto era el que me gustaba, tal. Entonces pues decidí mandarlo a Madrid a ver qué pasaba y pues gané, afortunadamente. No sé cómo pasó, pero me llamaron y pues gané. La verdad que la puerta más grande, se puede decir, es la de poder mostrar a los demás el trabajo que he hecho durante todo un año. Yo anteriormente jamás había tocado una máquina de coser, sí que me gustaba diseñar, sí que hacía mis bocetos desde pequeñita, tenía un montón de librillos con dibujos y tal. Y es la oportunidad de poder enseñarle al resto, ¿no?, lo que trabajo, lo que me gusta de hacer en mi día a día. Yo creo que más que todo me valoraron por la creatividad. No es que haga unos trabajos muy exagerados, pero sí que trabajo mucho los materiales. Me gusta experimentar un poco, ¿no?, tanto en accesorios como en los looks. Trabajo formas nuevas sobreponer los tejidos. También uso cuero de tapicería de autobús reciclado, ya que la empresa donde trabaja mi madre son de asientos de autobuses.
Entonces pues recopilé un poco lo que son las obras y he trabajado. Tengo varios detalles porque tampoco son prendas muy grandes, ya que es muy difícil la costura de lo que es el material. Entonces pues eso, tengo algunos detalles así. Su colección está inspirada en la mezcla de culturas, una visión personal del mundo reggae y el universo marroquí. Pues venía un poco por la mezcla de dos culturas diferentes, que son como la cultura del reggae y la cultura marroquí. Lo que intenté buscar es como retroceder en el tiempo y lograr esa única cultura africana de una manera llevada mucho a mi terreno, ¿no? Intenté pues eso, sobreponer la sencillez de uno con la complicación de otro, o los tejidos también, unos tejidos muy simples, muy sencillos, muy ponibles, con otros tejidos muy elaborados, como los marroquíes, y busco un poco pues eso, la mezcla de colores, de estampados, un poco todo. Los volúmenes también tengo un montón. Pues bueno, la verdad es que esta parte, lo que es la falda, es bastante más desgarrada, ¿no? Es lo que viene más que todo como de la experiencia de la cultura real, ¿no? De lo desgarrado que es todo, no sucio, pero sí bastante mezclado, colores, tantas texturas. Entonces, en realidad es una falda base, lo cual por encima es un tejido que tiene así como, ¿ves? Como unos arrugados, por decirlo de alguna manera, con unas gomas. Entonces he ido sobreponiendo, ¿no? Como petachos que son como unas hojas, así. Y eso, el resultado final es pues un volumen bastante, bastante desgarrado. Luego la parte de arriba es lo que te he dicho, el cuero de tapicería de autobús. Es una manera de, por decirlo de alguna manera, de sacar un poco esa forma que tienen de ver a la mujer, ¿no? En la cultura marroquí. No es contradictorio porque tampoco enseña nada, pero sí que intento como destapar un poco, ¿no? A lo que es la mujer en sí. Yo creo que está bien ser más versátil, pero manteniendo siempre la línea de tu propia personalidad, ¿no? Sí que puedo hacer trabajos desde muy sencillos a muy elaborados, desde muy, muy urbanos a muy elegantes, muy de pasarela, pero siempre manteniendo un poco lo que es mi estilo, que es el verdaderamente el de poder sacar tus prendas a la calle, ¿no? Porque siempre es como que hay que sobrecargar todo mucho, hay que hacer mucho exagerado todo, pero yo prefiero ser sencilla, pero a la vez teniendo pequeños detalles que llamen la atención. Sueña con poder dedicarse al mundo del diseño, un mundo difícil en el que considera muy importante ser fiel a uno mismo y buscar lo auténtico. Sí, es complicado, complicado es. Pero bueno, yo creo que hay muchísimos diseñadores, ¿no? Pero hay que saber mantener ese punto de que te diferencia, ¿no? De los demás. No es un chique de gente que tiene un don, pero yo creo que es más un poco el investigar y el atreverse a utilizar diferentes cosas, yo me dedico mucho a coger, sí, experimentar un poco diferentes disciplinas, y que también uso, por ejemplo, en los accesorios, en los zapatos, de sprays de graffiti, mezclo un poco un montón de cosas diferentes a las cuales las llevo al terreno de lo que es la moda. No quiero tener un diseñador preferido, aunque seguramente lo tenga algún día, porque sí que hay un montón que me gustan, pero lo que quiero es intentar mirar en diferentes ámbitos y llevarlos a la moda. O sea, no tener un preferente de moda, sino tener diferentes preferentes de otras disciplinas, las cuales llevo al terreno. La cita en Madrid supone un reto y una oportunidad de conocer las entrañas de un desfile de moda. Los nervios y las ganas le acompañarán en esta aventura. Un montón de nervios, pero va, yo puedo. No sé por qué, pero no, tienes que convencerte de que puedes, de que vas a hacerlo, de que quieres experimentar un poco lo que es el estar en una pasarela, ¿no? El ver un poco todo, cómo funciona, todo el trabajo que lleva,
y todos esos nervios que al final en esos 3-4 minutos que estás es como que ya desaparecen y te queda, no sé, es muy gratificante. Así que me gustaría ganar y voy pues con la fuerza, ¿no?, de que no, ¿no? Pero más que también que sí, llevar a París mi trabajo y poder, que lo valoren, ¿no?, lo que he hecho, también es un poco el poder continuar con ello, ¿no?, que no se quede ahí todo en este concurso, sino el seguir haciendo cosas, diferentes colecciones y poder mantener ese trabajo. En la calle misma, yo quiero también hacer, trabajar con, ya que hay gente de mi edad que está trabajando tanto fotografía como, ¿no?, diferentes cosas, me gustaría poder trabajar con ellos y sacar a la calle en Pamplona mismo. O sea, no tiene por qué tener esa meta de llevar a Madrid, llevar a Barcelona, ¿no? El poder trabajarlo en la calle mismo, sacar una como pasarela urbana, sacar a la calle, un poco mostrar al entorno, ¿no?, la gente de Pamplona, de Navarra, que porque aquí también se puede. Si quiero ir fuera, a formarme, pero también quiero estar aquí y hacer cosas aquí, porque me interesa, me apetece. Quiero mostrar un poco que Navarra también existe, ¿no?, como escaparate, y sí que quiero estar aquí y hacer cosas. Pasamos ya a las noticias más importantes de la semana. El Gobierno de Navarra anuncia un ahorro en 2012 de 25 millones de euros en gastos de personal con 14 medidas de ajuste. 4 de ellas serán de carácter organizativo, que sumarán 13 millones de ahorro y que ya han sido aprobadas por el Ejecutivo con carácter de instrucción interna. Es una reforma necesaria, muy meditada y razonable, pero sobre todo abierta, insisto, a posibles alternativas que se nos planteen en la mesa de negociación. Se reducirán las sustituciones temporales en un 15% respecto a 2011, con lo que se ahorrará aproximadamente 5,5 millones de euros. Se disminuirá también el complemento de productividad del personal del Servicio Navarro de Salud con un ahorro estimado de 4 millones de euros. Además, no se cubrirán el 25% de las vacantes generadas por jubilaciones y las horas extras también se reducirán un 25%. La media de jubilación anual es de 500 funcionarios. Luego habrá 125 vacantes que no se cubrirán. En 2011 se realizaron 1.600 sustituciones de media, este año se autorizarán 240 sustituciones menos. Hay otras alternativas que no son económicas para recompensar las horas extras que se producen, pues, por ejemplo, compensando en tiempo de vacaciones. Se atajarán las listas de espera desde un punto de vista estructural y no coyuntural. Unas medidas que supondrán el 50% del ahorro. Para los 12 millones restantes, el Gobierno ha presentado un paquete de 10 medidas que, por referirse a derechos de los empleados públicos, tienen que ser trasladadas a una mesa de negociación antes de su modificación. El Gobierno propone congelar la plantilla pública actual y no habrá nueva oferta pública. La jubilación será obligatoria a los 65 años, por lo que elimina la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo. Se trabajará para reducir el absentismo laboral a través de una revisión del complemento retributivo en los casos de incapacidad temporal. Además, se suspende la paga por variables correspondiente al mes de vacaciones, por lo que dejarán de cobrar su 13ª paga. Se limitan también las tarifas en asistencia sanitaria de uso especial y se suspende la ayuda por cónyuge que no percibe ingresos. Los liberados sindicales verán reducido su actual crédito horario sindical un 10% y dejarán de cobrar por prestaciones añadidas. En relación a los altos cargos, se reducirá el complemento de personal, se cancelan los seguros de vida y accidentes y se suprime la cotización a la seguridad social de los miembros del Gobierno que hasta ahora pagaba la Administración Foral. A los agentes sociales, a los sindicatos, les digo que queremos negociar, que estamos dispuestos a negociar.
y que si nos plantean medidas o alternativas mejores para reducir gasto en capítulo 1, que las pongan encima de la mesa, que estamos dispuestos a hablarlas y a negociarlas. El Gobierno afirma que la negociación afectará al cómo, pero no al cuánto, y el plazo para un acuerdo es de 15 días. Muchas de las medidas son de carácter temporal, aunque otras perdurarán en el tiempo. Planificación estratégica de marketing en medios sociales o cómo conducir mi grupo de trabajo, iniciación en prácticas de intervención grupal. Estos son solo dos de los cursos que destacamos esta semana en nuestra agenda. Esta semana en nuestra agenda de Navarra Emprende les hablamos del curso Diseño de Planos 2D. Tendrá lugar en Irurzun del 20 de febrero al 26 de marzo y está organizado por la Asociación de Empresarios de Sacana. Curso Proceso de Selección tendrá lugar en Pamplona del 20 al 23 de febrero y está organizado por Human Management Systems. Otro curso, Planificación Estratégica de Marketing en Medios Sociales. Es un curso organizado por Sistema Formación que tendrá lugar en Pamplona del 21 de febrero al 8 de mayo. ¿Cómo conducir mi grupo de trabajo? Iniciación en prácticas de intervención grupal. Este es el nombre del curso organizado por la UNED de Tudela, que tendrá lugar en la capital ribera los martes y viernes del 21 de febrero al 16 de marzo. Y para finalizar les hablamos del curso Visual Factory Gestión Visual. Tendrá lugar en Pamplona los días 21 y 22 de febrero y está organizado por Human Management Systems. Nos vamos ya. Gracias por su confianza en este programa y feliz semana. Adiós. Con la colaboración y financiación del Gobierno de Navarra.